En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor, desde la capilla Nuestra Señora de Loreto, del Centro Comercial Plaza Norte. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Con el canto de gloria, alabamos a Dios. En esta Santa Eucaristía vamos a dar gracias al Señor por el don de la vida de nuestros hermanos Rosa Laitafur, Emperatriz Laitafur, Carmen Rosa Tantaruna Moreno. Pedimos también por la salud de nuestros hermanos Nilda Laitafur, Víctor Roguero, Luciana Canales Rojas, Óscar Manzanares Blas, Roberto Tello Tello. Y también pedimos por nuestros hermanos que ya se encuentran en la eternidad gozando de la presencia del Padre. Carlos Jauregui, Yolanda Laitafur, Angélita Bueno Benítez, Roberto Pineda Rojas, Laura Galindo Reategui, Carlos García Díaz, Miriam Goicochea, Fernando Alvarado Díaz, Consuelo Menacho Ramírez, Carlos Alvarado Menacho, Luis García López, Rosa Díaz Alzamora, Margarita García Díaz, Isabel García Díaz, Luis Tito García Díaz, Carlos Lucas García Díaz, Adolfo Blas Ferrer, Juan Manuel Sánchez Manzanares. Y por todas las buenas intenciones que llevamos en el corazón. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí, donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos de Israel, a los jefes, jueces y oficiales, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. Mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado en cambio está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás. Los ojos del Señor cuidan allí lo libre de todos sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva al Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela ante sí como una iglesia, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy domingo la Iglesia nos regala estas lecturas, unas lecturas que nos viene bien ahora para nuestra vida. En la primera lectura del libro de Josué encontramos cómo frente a los israelitas, estos ancianos, a los jefes, a los jueces y oficiales que se presentaron ante el Señor, y Josué les habla en nombre de Dios al pueblo y les hace una pregunta de reto. ¿A quiénes quieren servir? ¿A quiénes quieren servir? ¿A quiénes quieren agradar? Porque muchas veces ellos servían a otros dioses, falsos dioses, lo cual ellos pues dicen, no, nosotros queremos servir al Señor, mi familia y yo queremos servir al Señor. Esta actitud positiva que nos debe de alumbrar también a cada uno de nosotros y especialmente para nuestra familia y nuestra vida, y también preguntarnos a quién queremos servir verdaderamente. Muchas veces nuestro corazón se alinea a las cosas del mundo, y cuando nos alineamos a las cosas del mundo nos alejamos de la vida de Dios. Esta pregunta debe de resonar en nuestros corazones. ¿A quién verdaderamente servimos? ¿Queremos servir al Señor o a quién queremos servir? Tal vez tenemos falsos dioses que no nos permiten ver y estar en relación con nuestros hermanos, estar también en relación con el mismo Dios. Es por eso que esta lectura del libro de Josué nos invita a esto, abandonarnos totalmente en el Señor, estar con el Señor, servir al Señor, y servir al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio, desde nuestros lugares donde estamos, tal vez en el trabajo, allí servir al Señor, servir al hermano. Si estamos en el bus, en un taxi, también servir al Señor. ¿Cómo puedo servir allí al Señor? En el estudio, en la escuela, ¿cómo puedo servir también al Señor? En mi hogar, ¿cómo puedo servir también al Señor? Por eso es importante también reconocer, como en el Salmo hemos cantado, gusten y vean qué bueno es el Señor. Aquel y aquella persona que experimenta este encuentro íntimo con el Señor va a llegar a decir, gusten y vean qué bueno es el Señor. A partir de su testimonio, ese encuentro verdadero que ha tenido con Cristo. Por eso aquel cristiano que reconoce a Jesús en su vida va a alabar al Señor en todo momento, porque dice que su alabanza está siempre en su boca. En el Evangelio, queridos hermanos, ya vamos varios domingos leyendo el Evangelio de San Juan. Este Evangelio que nos ha hablado ya primero de la multiplicación de los panes y luego que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Y ahora este Jesús es el pan de vida. Pero muchos de sus discípulos y seguidores se escandalizaban de lo que Jesús decía. Una reacción no muy buena. La mayoría de ellos negaban, ¿cómo es posible que Jesús hable de esta manera? nos habla de una manera muy dura. Por eso Jesús, como conocía el corazón de sus seguidores y de sus discípulos, les hace esta pregunta: ¿ustedes también se escandalizan por lo que yo digo? Y dice: el Espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Muchos de los discípulos y seguidores que estaban allí lo seguían solamente porque Jesús les dio a comer. Les dio solamente esos panes que multiplicó y esos peces que multiplicó. Pero no lo seguían solamente por sus milagros a Jesús. Lo seguían solamente para alimentarse. Muchas veces de nosotros también seguimos a Jesús porque queremos buscar milagros y no porque hemos tenido un encuentro personal con Él. Es importante seguirlo al Señor siempre, en todas nuestras batallas, en todas nuestras alegrías, en todas nuestras penas, tristezas, angustias y esperanzas, también seguirlo al Señor. Es lo que el Señor quiere hoy de nosotros, seguirlo en todo momento, así en relación como la primera lectura. Estar en comunión con Él. Los discípulos y sus seguidores se escandalizaban porque no habían visto en Jesús que Él se había encarnado, se había hecho hombre igual que nosotros. Se habían olvidado de su origen. Muchas veces también nosotros podemos olvidarnos del origen de Jesús, que se ha hecho hombre. Este Dios se ha hecho hombre con nosotros, para nosotros. Después, queridos hermanos, muchos de sus discípulos y de los que le seguían a Jesús partieron. No quisieron quedarse con el Señor. Se retiraron y lo dejaban solo. Ojalá que no lo dejemos solo a Jesús. No lo podemos dejar solo a Jesús. Tenemos que seguirlo siempre, queridos hermanos. Por eso luego Pedro hace una profesión de fe bellísima. Bellísima porque reconoce en Jesús que las palabras que Él da y tiene son palabras de vida eterna. No son palabras momentáneas, sino son palabras que van edificando al hombre. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué bonito esto, porque reconoce en Jesús que Él es este pan vivo bajado del cielo, este pan que se da alimento para nosotros y que también obre en nosotros para luego llegar a ser santos, poder amar a Dios, poder amar al prójimo, porque la Eucaristía hace esto, nos mueve para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. Por eso Pedro llega a decir esto: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que Pedro no era perfecto, como también muchos de nosotros no somos perfectos. Pero Pedro era consciente de sus dificultades y sus debilidades. Y a pesar de eso y con todo eso, le sigue Jesús. Le sigue Jesús. En las tribulaciones, en las alegrías, en todo momento, le sigue a Jesús. Y reconoce que Jesús tiene palabras de vida eterna. Pidámosle, queridos hermanos, esta gracia al Señor para poder reconocer en Jesús que tiene palabras de vida eterna y quiere hacernos hombres y mujeres nuevos con su palabra. Que podamos dar testimonio de que podemos amarnos como cristianos, podemos amar a los hermanos y que también podemos amar a Dios. Que estas palabras de vida eterna nos edifique a cada uno de nosotros. Hagamos un momento de silencio y que esta palabra de Dios ilumine nuestros corazones. Profesamos nuestra fe, así como Pedro profesó la fe en la palabra de Cristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Reunidos en la unidad de hermanos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Pidamos al Señor, por nuestro compromiso cristiano, que podamos generar espacios fraternos en la sociedad de hoy y así crecer como la Iglesia del Señor Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hoy podemos experimentar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, para que nuestra sociedad sea sensible a tu deseo de que nadie se pierda en este mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos para que como iglesia sepamos dar testimonio de vida cristiana en los momentos de consolación y desolación. Que las palabras y los hechos se den la mano. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, para ser generosos con la vida, dando lo mejor de nosotros mismos para construir un mundo sano y justo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el don de la vida de nuestros hermanos Rosa Laitafur, Emperatriz Laitafur, Carmen Rosa Tantaruna Moreno. Por la salud de nuestros hermanos Nilda Laitafur, Víctor Roguero, Luciana Canales, Óscar Manzanares, Roberto Tello. Y por el descanso eterno de nuestros hermanos Carlos Jauregui, Yolanda Laitafur, Angélita Bueno, Roberto Pineda, Laura Galindo, Carlos García, Miriam Goicochea, Fernando Alvarado, Consuelo Menacho, Carlos Alvarado, Luis García, Rosa Díaz, Margarita García, Isabel García, Luis Tito García, Carlos Lucas, Adolfo Blas, Juan Manuel Sánchez. Roguemos al Señor. Y por todas las buenas intenciones que llevamos en el corazón. Roguemos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tengo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Neri, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Carlos Jauregui, Yolanda Lai, Angélita Bueno, Roberto Pineda, Laura Galindo, Carlos García, Miriam Goicochea, Fernando Alvarado, Consuelo Menacho, Carlos Alvarado, Luis García, Rosa Díaz, Margarita García, Isabel García, Luis Tito, Carlos Lucas, Adolfo Blas, Juan Manuel. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, recemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder, grande por su saber, grande por su valor. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande es solo Dios. Sube hasta el cielo. Pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar, sube hasta el cielo y lo verás. Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande es solo Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, qué pequeñito el mundo es, sube hasta el cielo y lo oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos y amigos, nuestra Eucaristía ha terminado. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo a todos. Guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Como tú, gracias, Madre mía, por abrir tu